Muchachas, ¿cómo están? Son las 10:30 de la noche casi, a punto de comenzar mi programa Rosario Tijeras 2. Pero antes de eso, ves que ve, ya ven que les dije que antes de eso todavía tengo tos. Antes de eso hago mi rutina de noche. No les voy a mentir, no tengo una rutina así como que wow, super rutina. Yo no soy de mi abuelita decía que la cara no se lava a diario. Entonces, mi abuelita tenía un cutis muy bonito. Lo que sí es limpiarte la cara, a lo mejor sí diario, pero no lavártela. Entonces, no les voy a mentir. Mi rutina es muy sencilla, muy, muy sencilla. Ya siempre es cuando me pongo la pijama. Bueno, lo único que utilizo, obviamente, nada más son estas toallitas desmaquillantes. Utilizo de la marca que sea, no precisamente unas. Ahorita estoy probando estas de... para cara y ojos, avenas, toallitas desmaquillantes para piel sensible. Las compré en la Bodega Aurrera, me costaron 25 pesos y venían dos paquetes. Uno se lo di a mi mamá. Entonces, esta crema de teatrical para en las noches es la que utilizo. Y este contorno para ojos de Avon. Y ya más, ya antes de que ya me acueste, estoy utilizando este, que es un aceite de lavanda y manzanilla para descanso y tranquilidad, como para que duerman bien. Entonces, pues acompáñenme a la rutina. Ya con la pijama puesta, chicas, les digo, la cara no se lava a diario. O sea, mi abuelita me decía eso. Entonces, con esta toallita alcanza muy bien para todo el rostro, todo el cuello, todo, todo, todo. La nariz, o sea, todo. Y ya al último, o sea, van agarrando secciones de la toallita y ya al último, así como que las pestañas. Bien, bien, vean. Bien, 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 se masajean despacio y el resto de de tu carita así con la toallita. Ya desmaquillé todo mi rostro, vean. Ya después de eso se van a aplicar muy poquita crema. Siempre ocupo el dedo anular. Muy poquita crema en todo su rostro. Así. Les digo, mi rutina no es la gran cosa, chicas, porque yo no me lavo el rostro en las noches. Si acaso, en las mañanas, pero en las noches no. Mi abuelita decía que no, porque te acabas tu piel y la grasita de la piel. Pero que sí hay que limpiarla por todas las imperfecciones de todo el día, la contaminación. Entonces, se van a masajear toda esta parte de aquí y esta parte de aquí. Así muy, muy bien con la crema. Después de eso, con el dedo igual. Esta parte de aquí, una gotita en esta parte de aquí. Esto es para el contorno de los ojos. Tengo uno de día y uno de noche. Se lo dejan así un momentito. Y ya después con sus dedos anulares hacen esto. Una vez a la semana sí me exfolio la piel. Una vez nada más. Y en las noches es esta rutina. Todo esto así muy bien en el contorno del ojo. Así se lo dejan un rato, ese no se quita, se deja toda la noche. Ya por último, ya cuando se van a dormir, ya así que estén en su cama, entonces yo me aplico, por ejemplo, esta en las sienes, en la punta de la nariz, porque huele muy rico. Y ya es como por último, porque te relaja. Entonces, pues voy a ver mi programa, no tarda en empezar, chicas. Y pues espero que les haya gustado la rutina de noche, no es la gran cosa, es lo que hago todas las noches. Y pues ya, es muy sencilla, muy fácil y no hay gran ciencia, ¿no? No, no les voy a mentir, ay, tengo una super rutina, no, no, no. Esta es mi rutina de belleza de las noches. Y olviden, no laven su rostro diario, ¿no? Las abuelitas de antes eso decían. Limpiarlo sí, porque hay que limpiar, pero lavarlo no, nada más así, chicas. Y pues me despido, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Buenas noches. Chicas, por último, se me olvidó decirles, deben de tomarse un vaso de agua antes de dormir. Aunque les ande del baño, no importa, un vasito de agua antes de dormir y ya, listo, ahora sí, para ver mi programa y para dormir.